Hola Nacho, Hola bienvenido a Javi, verte. ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hola desde Muy Chile. bien, desde Chile, nada más y nada menos. Ahora pasaremos también a hablar con Rodrigo y el resto del equipo. Pero bueno, hemos escuchado la caída, bueno, el último tema, ¿no? Que has publicado, que forma parte del EP de Los Ecos del Hielo. Sí. Así Muchas es. gracias por la invitación, primero que nada, y gracias por poner el video. Aparte estaba pensando justo ahora que un poco inusual en un programa de una banda de rock poner un video tan tranquilo, pero Sí, muchas gracias. a mí me ha venido perfecto después de lo que nos ha pasado técnicamente. A mí me ha venido genial. Y bueno, la verdad es que, como decía, pues todo tiene un porqué, ¿no? El hecho de que estés aquí esta noche. Tal vez a lo mejor, bueno, es un tipo de música, a lo mejor un poco diferente, ¿no? A la que estamos acostumbrados dentro del mundo U2, pues tú eres fan de la banda. Sí, muy fan, desde que muy pequeño. Nos ha llevado hartas aventuras y la verdad, igual de alguna manera mi música se ve muy influenciada por lo que es YouTube, esta canción La Caída, que fue algo que el video lo estrenamos recién, hace como 2 semanas. Es una parte que se aleja un poco más quizás, pero por ejemplo siempre va a prevalecer lo melodioso por sobre un barrido de muchas notas, por ejemplo, la simplicidad, la armonía. Pero los invito también a buscar en Spotify o el resto de las redes como lo que queda del EP, que son otras 6 canciones,
y ahí canto, y hay otro tipo de matices musicales, que también viene mucho como de toda esta escuela de YouTube, porque de alguna manera fueron mi escuela. Yo partí tocando guitarra con ellos a los 14 años. La primera canción que toqué fue Sunday Bloody Sunday, de hecho. Sí. Bueno, ahora contaremos, ¿no?, qué más canciones has tocado de U2, sobre todo una, y en Nueva York. Pero bueno, un poco, tú ya vienes de... Porque este EP es tu primer proyecto personal, ¿no? Independiente, individual, diría yo, ¿no? Sí. Porque ya vienes de estar en un grupo indie que se llamaba Aeronautas, ¿no? En Chile. Claro. Sí, llevaba con ellos 8 años y dejamos de tocar por cosas creativas, muy buena onda entre todos los integrantes. Y eso derivó en que yo partí haciendo esta propuesta solista, que se culmina en Los Ecos del Hielo, que es el EP del que estamos hablando ahora. Muy bien. Bueno, invitamos a todos, decíamos, a buscarte en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas, ¿no? Porque tienes el disco disponible en todas las redes, ¿no? Sí, está disponible en todas las redes. Pueden escucharlo en Spotify, en YouTube. También está en Bandcamp, en Deezer, todo lo de streaming que exista. Y donde más me estoy moviendo es en Instagram y en Facebook. Y estoy ahora en una etapa de plena promoción. De hecho, se me viene como un mes lleno de... con hartas entrevistas, porque estoy ya trabajando con un equipo de prensa, de difusión. Así que eso. Y una invitación a que me sigan, ahí vamos a estar siempre actualizando de todos los quehaceres y nos vamos de gira con U2 de nuevo también. Bueno, ¿y qué te ha costado grabar este disco? ¿Mucho tiempo? ¿Cómo suele hacer U2, que tarda 2 años o 3, o no se sabe? ¿O cómo meterte en el estudio? El proceso no es nada rápido, o sea, sí o sí va a tomar trabajo. Igual yo lo hice trabajando, yo soy arquitecto, entonces también lo hice como trabajando y haciendo música, entonces bastante, ahí hay como un atraso, por así decirlo, pero yo dije que quería hacer un disco en enero del 2018 y lo lancé en noviembre del 2019, pero lo grabé en un par de meses. Yo creo que la parte, y de hecho es precisamente lo que se enfrasca Bono y Diez siempre, es en terminarlo, ¿eh? en la postproducción del disco, en la mezcla, en los masters. Siempre me acuerdo de una anécdota que Bono le dice a Ivy, a una de sus hijas, o a Jordan, no me acuerdo, una de las dos, cuando la iban a dejar al colegio, Bono iba poniendo las distintas versiones de Every Breaking Wave, y ellas elegían las versiones que les gustaban, después se venían tristes porque terminaron sacando una que no les gustaba a ellas, pero es un poco así también, porque te empiezan a llegar distintas versiones de tus canciones y tienes que ir decidiendo qué va más fuerte, qué poner, qué no, pero esa es la parte más compleja al final, yo creo. Muy bien, y luego las canciones en directo, pues... también algo complejo, en este caso, ¿las has trasladado al directo o tienes en mente algún concierto próximamente? Aunque ahora ese era mi próximo desafío, pero todo se vio paralizado, y la verdad está tratando de formular algo, juntar una banda, es una banda nueva para un proyecto solista como el mío, no me estaba resultando tan fácil, pero bueno, ahora con todo este tema de la pandemia, también es difícil organizar algo en vivo, por lo que estoy planeando hacer algo a través de Instagram, que es algo que se está dando mucho en distintos artistas, hacer un concierto a través de Instagram Live, aprovechando también de que mi música desde el mes pasado ya ha tenido más rotación y hay un público que está al alcance que le interesaría verlo. Me gustaría mucho experimentarlo porque... no me gustaría llegar a un segundo disco sin haber tocado este, aunque sea por Instagram. O sea, ¿ya tienes en mente más canciones? Sí, es que la pandemia me ha hecho, creativamente me ha ayudado, así que he tenido harto tiempo para componer y estoy igual en etapas iniciales. La verdad es que quería componer este año y el año siguiente
derechamente ya entrar en una etapa de producción del disco. Así que yo creo que de acá son procesos de años, entonces uno dice, de acá a qué, 2 años más, ya tenés el otro. Pero es una experimentación. ¿Y sueles utilizar cuando te pones a componer una guitarra que te dieron en el 2015? ¿O? De hecho, sí. Sí, bueno, ahí Javi lo que está contando es que en la gira Innocence and Experience fui de los afortunados fans que se pudo subir a tocar con la banda en el Madison Square Garden y Bono me regaló la guitarra. Y hay una canción en Los Ecos del Hielo que grabé solo con esa guitarra. Bueno, en verdad son dos guitarras, pero la guitarra que es una canción acústica, que al final tiene unas guitarras eléctricas, pero ahí usé la guitarra que me regaló Bono y se escucha en todo su esplendor. La canción se llama Creo en Ti. Está en mi Spotify también y es una portada dorada muy linda. Tiene un cover. Y sí, la uso. Y la verdad es que es una guitarra que tiene harta mística. O sea, por sobre todo, es una guitarra que me recuerda que fue real. Porque la verdad, hasta el día de hoy, como que miro hacia atrás y todavía sigue siendo... Me provoca risa. A veces veo unas fotos con Diez al lado de mi cama... unas fotos maravillosas, enmarcadas, firmadas también, y cuando las veo me da como esa risa media como, ¿qué fue eso? O sea, hasta el día de hoy... Sí, es súper extraño, es muy lindo también, pero bueno, la guitarra la he usado. Fueron 2 semanas mágicas, ¿no? En Nueva York, ahí fue la semana que nos conocimos. Sí, la semana que nos conocimos. Eso fue el 2015 en Nueva York, me acuerdo perfecto. Era la primera vez que viajaba con Verónica Poblete, que también es una amiga de nosotros. Un beso para ella. Sí, muchos abrazos. A ver a YouTube afuera. Bueno, yo le debo todo a ella. Yo me subí por ella, porque ella fue la que me empujó hasta lograrlo. Yo estuve ahí en el parto un poco de cómo surgió. El primer día cuando llegó Bono y ya lo cogimos por banda fuera del Madison Square Garden y ya Verónica ya empezó a conversar, que de hecho ya subió a bailar ese día, el primer día, y cuando estaba ella en el escenario ya le dijo a Bono que tenía un hermano, entre comillas, que quería subir a cantar. Hasta el día de hoy nos presentamos así. Pero eso fue... No, reconoce por esto. Él nos ha dicho como, ¿dónde está tu hermana? ¿Dónde está tu hermano? Nos dice. Sí. Fueron 8 conciertos, ¿no? En Nueva York. Sí, fueron 8, yo pude ir a 7 porque para el octavo no conseguí ticket y resulta que fue distinta la historia a como le pasaba a ciertos fans que como que estaban en el lugar indicado, en el momento indicado y los subían. Entonces esto fue como más, fue un trabajo de gestiones. Sí, fue, estuviste tocando piedra ahí todos los días. Sí, fue todos los días. Yo tuve la suerte del primer día ver a Bono afuera del Madison Square Garden y pude hablar con él y le dije, Bono, toco guitarra, me gustaría tocar contigo. Entonces, ahí me preguntó como qué canciones tocaba y hablamos, no sé, 30 segundos, 1 minuto. Pero él tiene como la particularidad de que cuando te habla se fija mucho en lo que tú le estás diciendo. Y me dijo, ya mañana, hoy día no. La cosa es que ese día... Fue el primer concierto fue el día que Verónica se subió a tocar y ese fue el día que tú describes que Verónica para el concierto, literal, para el concierto y le dice, bueno, mi hermano está acá, toca con él. Entonces fue muy divertido porque no estaba planeado que alguien tocara, pero Bono igual fue y hay una foto demasiado divertida que salgo yo en toda la pantalla entera y yo no veía la pantalla, entonces para mí fue como que Bono se me acercó a hablar con el micrófono, pero después salí y todo me había visto todo el Madison Square Garden como babeando así, mirando a Bono hacia arriba. Aparte era mi primer concierto, entonces estaba súper, primer concierto en arena, primer concierto afuera, todo. Y después de eso vino como una etapa de que íbamos a los conciertos, me trataba de subir, pero trataba de disfrutar también, y hubo una vez el cuarto concierto, que era mi última entrada, no tenía más tickets, era el cuarto concierto. Y yo le dije a Verónica, Vero, quiero ir al escenario, al main stage, que era donde está la banda en general, y yo siempre estaba en el E stage. Entonces quería ir al main stage, como era mi último ticket, y no sabía qué iba a pasar más adelante. La cosa es que Bono, ese día, quiso subir a alguien, y fue justo el lugar donde yo me ponía todos los santos días de los conciertos a esperar,
Y no estaba yo finalmente, y a mí me dio depresión, así ya me quería morir. Y no me subieron ese día. Tocaron All I Want Is You con un fan brasilero que yo conozco con muy buena onda, con Pablo. Pero la verdad, todo trae sus frutos y sus cosas, porque cuando me subí yo ya estaba mucho más relajado, había pasado por una montaña rusa de emociones, por la frustración máxima, por la emoción de conocerlos a ellos y estar cercanos a ellos también, porque esto provocaba mucha interacción con Bono en los conciertos. Iba, me daba la mano, me tiraba agua encima, siempre ha sido como bien especial, o sea, ese tipo de interacción. Y al final, cuando me subí, yo ya estaba mucho más relajado. Ya venía de 2 semanas de interactuar con Bono en los conciertos, entonces estaba súper tranquilo. Y después de 6 conciertos, como que ya me era más, no sé, fue una cápsula en la que nos metimos durante 2 semanas todos los que estuvimos ahí en el Madison Square Garden. Y, por sobre todo, el día que nos subimos tocamos Angel of Harlem, que me subí tocamos Angel of Harlem, y estaban los 4 miembros de U2 en el East Stage conmigo, que fue un caso distinto cuando tocaron el I Want It You, estaban separados. Entonces fue como algo bien festivo y relajado y no sé, o sea, para mí fue relajado, en verdad, fue, no sé Vamos cómo a lo verlo. hice, no sé si lo podría repetir como lo hice. Vamos a verlo. Va, vamos. In front of 20,000 of your closest friends, you're very laid back, is my point. The wonderful Angel of Mine.
Bueno, bueno. Cada año que pasa me da más pena que pase más tiempo. Estoy hecho realidad, ¿no? Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Nacho, ¿cómo le va? Estás súper suelto ahí, Nacho, encima del escenario, ¿eh? ¡Oh, qué momento! La verdad, yo no veo tanto los videos para no caer en la nostalgia tanto, pero hace tiempo que no veía todo el video y el montaje te quedó muy bueno, Javi. Sí. Y la verdad es que es muy emocionante. Es muy emocionante. Sí. A mí me impresionó que el proceso de, no sé por qué te preguntó por Argentina, tú le explicaste que eras de Chile, y ahí se acordó inmediatamente Pablo Neruda, y te dio por dar el poema, o sea, fue increíble esa sensación. Es que es muy divertido eso, porque cuando me subió, yo dije que era de Chile. Entonces después me dice, ¿de dónde eres? ¿De Argentina? Y Diech le grita, ¡Chile! De Chile, solo. Se escucha. Diech le dice Chile, porque Bono en general, todos sabemos la memoria que tiene. Sí. Por esas semanas no se acordaba que era de Chile. No, nunca. Sí, en un concierto en Las Vegas, Bono me mira y me dice, ¿de dónde eres? ¿De Venezuela? En la mitad de Desire. Esa es Melissa. Sí, bueno, no, si le pasan esas cosas. Pero bueno, una anécdota muy corta, pero eso pasó en San José, que me dijo, eres de Venezuela, yo le regalé un libro con una dedicatoria que decía desde Chile. Estábamos en Las Vegas con mi hermano viéndolo y canta Beautiful Day, y cuando dice, Chile right in front of you. Y ahí había leído el se libro. Se acordó. Para no tirarlo tanto a los leones. Qué bueno. Pero bueno. Mira, por aquí preguntas si te quedaste con la guitarra o la devolviste. Pues no, me la dieron, pero la tuvieron los técnicos hasta el final del concierto. Sí. Y fue muy entretenido porque, bueno, primero yo bajé con la guitarra así y los técnicos me la trataron de quitar y yo como, no, si es mía. Y me dijeron, no, la tenemos que tener hasta el final del concierto por tu propia seguridad. Y yo como, ya, ok. Entonces acabó el concierto y, bueno, todos los que han experimentado un concierto en Estados Unidos, saben, los guardias te empiezan a sacar así enseguida. Súper simpáticos. ¿No? Sí, o sea, son bien insoportables en ese sentido. Pero yo, por suerte, me había hecho amigo de uno de los guardias. Entonces, él como que paró todo y dijo, no, él se te tiene que quedar. Y de la nada, me doy vuelta y aparece Dallas, el técnico de guitarras de Diech, con el case de la guitarra, con el estuche. Y yo así como, porque wow, yo soy guitarrista, para mí Dallas es una leyenda. Claro. Entonces me dice, hola, soy Dallas, y yo, sí sé quién eres. Claro que no sé. Madre mía. ¿Te impresionó más hablar con Dallas que con Bono? No tanto. Pero Dallas, no. Dallas es muy simpático, es muy agradable. Sí. Es un caballero, hombre. Sí. Es un encanto. Una vez también me regaló un slide de guitarra, siempre está regalando cosas a los fans. No, muy simpático. Bueno, y eso fue en... Me impresiona, me acuerdo, y yo lo cuento desde del backstage, porque yo casi todos los días hablaba con Verónica, y cuando saliste tú, me avisó inmediatamente en la noche misma, contando la historia, siempre... Ella organizaba todo planeado fríamente, minuto por minuto. Ella muy estructurada como persona, Verónica.
y el pobre Ignacio, ya, bueno, sí, hagámoslo así, no, tú eres mi hermano, entonces cuando tú hagas esto, tú tienes que decir que sí, entonces, ya, bueno, ok, ok, entonces, bueno, entonces yo pienso que deberías tener tu nombre artístico, en vez de llamarse Ignacio Albert, Ignacio Poblete. Entonces, Ignacio Poblete. Por Verónica. No, la verdad es que yo le debo mucho a la Vero, la Vero, aprovecho para mandar un beso y un abrazo, la Vero vive ahora en Suecia. Exacto. Pero la verdad es que, como le contaba a Javi, después de ese concierto, que el cuarto concierto que subieron a otros para tocar y yo estaba esperando esto, la verdad como que recapacité y dije, el verdadero sueño era este, era venir a verlos a Estados Unidos o a cualquier otro país afuera, verlos en arena, y es una oportunidad que para los que podemos viajar, no todos los fans la tienen, entonces... siempre hablamos de eso con mucho, como los afortunados que somos de poder experimentar estas cosas. Y la verdad recapacité, y ya cuando fui al quinto concierto, ya no me importaba, o sea, como que dije lo que les dije, que el sueño era otra cosa, ir y verlos. Y finalmente estaba muy desprendido de todo esto, pero la Vero fue la que me dijo, esto es personal ahora, esto es personal. Y vamos a seguir y lo vamos a hacer. Pero yo ya estaba como en otra etapa. Yo fui 17 días a Nueva York. Creo que dormí 4 horas por noche. Madre mía. Horas. Y comiendo solo hamburguesas. Y bueno, ojalá se acuerda. Hacía un calor y de repente llovía y humedad. Era bien extremo. Pero sí, a la Vero le mando un abrazo porque la verdad, yo siempre que cuento la historia, la verdad es que es por ella. Ella me empujó y para bien, y solo para bien, me cambió la vida eso. A mí me cambió mucho la vida después de tocar con ellos. No es una experiencia como a la ligera. Me pasó, por ejemplo, que en cosas que uno nunca lo va a lograr mencionar, pero por ejemplo, yo era profesor de guitarra antes, y cuando volví tenía 15 alumnos por semestre. O sea, era publicidad gratis. Y con toda esa plata que ahorré, me fui de viaje después, desde la universidad, y fui a más giras, y he conocido más gente, los conozco a todos ustedes. Si me voy de viaje, tengo la oportunidad, me voy a quedar con mis amigos de YouTube. Es como una cosa bien especial lo que se genera. Sí, totalmente. Siempre cosas positivas. Bueno, Nacho, un placer tenerte aquí. Volvemos a invitar a la gente a que te busque por las redes sociales. Ignacio Albert, Los Ecos del Hielo, su primer disco solitario. Y bueno, pues un placer haberte tenido aquí en el programa y esperamos verte muy pronto. Muchas gracias, Javi. No, si se cumplen los rumores que hemos escuchado por ahí, de todas maneras nos vamos a ver. Seguro, con el ZooTV, ojalá, estará chulo, ojalá que sea ZooTV, si no es ZooTV, que sea lo que quieran, pero que nos veamos otra vez. Lo que sea. Muchas gracias por la invitación y a todos los que estuvieron acá, y sí, los invito a seguirme en Instagram, Spotify, esas son las dos plataformas principales, y les mando un abrazo a todos, y gracias por el espacio para mostrar esto y para recordar este minuto que a mí siempre me va a gustar ver el video. Desde luego, un abrazo. Muchas gracias. Les mando un abrazo grande. Chao, hasta luego. Chao, chao.